Hola, los saludo con mucho gusto, su amigo y servidor Roberto Osuna Amézquita. Gracias, gracias por estar con nosotros en un podcast más. Y el día de hoy me toca eh, invitar, bueno, más bien invitamos a un personaje del cual estamos orgullosos los mazatlecos, algunos por el trabajo que, que ha hecho a lo largo de su carrera. Ahorita voy a permitirme eh, pues hablar de ello, primeramente de la persona y de su trayectoria. En el trabajo que hace. Tengo el gusto de saludar a mi buen amigo Ocean Rodríguez. Ocean, ¿cómo estás? Hombre, contento de acompañarte y de saludarte. Sabes que eh, te estimo y que agradezco siempre poder platicar contigo. Eh, creo que desde la prim el primer carnaval platiqué contigo. Uh -huh. Y pues nada, agradecido de poder estar platicando con ustedes y de lo que queramos hacer. Pues hablar ahora sí si vamos a platicar de ti. ¿Qué te parece? Pues bueno. Está peligroso, pero bueno. <laughs> no, no, no peligroso. Sé si sea bueno, pero bueno. O sea, pues la verdad es que eh, has tenido una carrera bastante exitosa. Vamos a decirle a la gente quién es Ocean Rodríguez. Sí, eh, bueno, yo soy Ocean Rodríguez. Soy Mazatleco, orgullosamente Mazatleco. Toda mi vida eh, de estudiante y de joven y de niño la viví aquí en Mazatlán. Y me fui hace casi 20 años a la Ciudad de México. Eh, yo me dedico a hacer escenografías, hago dirección de arte para programas de televisión, comerciales, videoclips. Eh, y últimamente estoy muy clavado haciendo reality shows. Uh -huh. eh, tengo una compañía en la Ciudad de México que se llama Artefacto Sets. Pues bueno, alguna gente, pues creo que la mayoría de los mazatlecos de mi trabajo han visto aquí en el carnaval haciendo carros alegóricos. Y pues básicamente eso. Soy. A todos los más nos quedó, bueno, por lo menos a mí me quedó muy grabado Ocean, el carro de la de la MS. Órale. Es, ahí sí te la mamaste, como dicen, <laughs> ¿no? La verdad sí, es que un espectacular carro, a mí yo me quedé impactado cuando sí. lo vi. Pero lejos de eso, déjeme comentarle que Ocean Rodríguez, al parecer estás haciendo toda la escenografía de, sí. de la Casa de los Famosos. Sí, esta es la cuarta temporada que hago, o sea, con Endemol. Llevo dos de Telemundo, acabo de terminar la de Telemundo, que es pues para un público eh, internacional, es para a, eh, habla hispana en Estados Unidos. Y el 21 de julio arrancamos con la Casa de los Famosos para Televisa, en uh -huh. la Casa de los Famosos México. Estoy a punto de terminar ya la casa. Para ¿Qué tan entren. difícil es eso? Pues sí, es complicado porque siempre se reducen mucho los tiempos. Entonces, entre que la diseño y la, la construyo y van eh, pasando cambios, yo creo que me he hecho como mes y medio, a veces hasta un mes, otras veces he tenido suerte y me ha tocado hacerlo en tres meses. Pero bueno, ya una vez que lo haces la primera vez, como que genera cierto colmillo para ir. ¿Y cómo conjuga los colores? ¿Tú, eh, tú expones nada más tus ideas, tu, las, las plasmas y nadie sí. te dice, oye, cambiar aquí, no, cambiar sí, acá? En, en general, en la mayoría de los sets, también en Acapulco Shore y en otros realities que hago, la mayoría de los sets que hago, siempre hago yo una primer propuesta eh, por lo regular. Siempre se va eh, sobre la primera base que hago yo y me cambian algunos tonos de paletas de color. Eh, al final no es una casa común, ni las de Acapulco, ni las de eh, la casa de los famosos. Entonces tiene que ser muy alegres, pues no es como lo que tuvieras tú o yo en mi casa. Eh, claro. Pero sí la paleta y, y por lo regular, pues siempre trato de darles ese, ese tono como alegre para que la gente... Eh, le guste verlos ¿no? en la televisión y que cuando veas el programa sepas que estás viendo eh, tal o cual programa, le generas una identidad digamos. Bueno, para mí un, un Mazateco exitoso eh, Ocean Gracias. Rodríguez este, ¿cómo, ¿Cómo empezaste en este rollo amigo? Pues bueno, yo, yo est eh, estudié pues como te digo toda la, toda la secundaria la prepa y la universidad aquí y cuando estaba en la preparatoria estudié en el ICO eh, estaban haciendo un, un musical, una obra de teatro. Entonces estaban buscando quién hiciera la escenografía. Eh, yo, por lo regular, entraba a los concursos que hacían eh, sobre dibujo y, y sobre cosas ahí como plásticas. Y, y me iba muy bien, entonces no encontraban quién lo hiciera. Yo lo hice a cambio de puntos. ¿De eh, pasar las, las materias? ¿no? no, te daban puntos. Es como si hacías. Eh, extracurriculares, como uh -huh. si fueras artísticas o deportes, entonces te daban esa opción, lo rechacé como dos veces, y luego ya después como subieron los puntos, entonces ya o sea, ya, era, soy? Sí, ya, ya <laughs> la, la pues la bolsa de, de puntos ya era muy grande como para negarme, y ahí empecé, o sea, de alguna manera fue como medio obligado, y ya a partir de ahí encontré como pues, la beta de lo que podía yo. Pero eso ya realizarme. se trae, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y, y te voy a decir algo. creo Siempre me preguntan, ¿y qué harías si no te dedicarías a hacer dirección de arte o lo que haces? Es bien difícil porque a mí siempre me gustó el rollo del diseño y la televisión. O sea, de, de mi generación era de los que hacíamos la tarea viendo la tele. Entonces, eh, siento que conjuga las dos cosas que más me gusta hacer. Eh, y sí, creo que de alguna manera ya, ten, pues, como cualquiera, o sea, como tú traes alguna como semilla de, de las cosas que a las que te puedes dedicar, pues o sea, sí, que te yo, da pasión. Yo, ¿no? yo jamás pensé estar en los medios y tengo 15 en años yo, en radio ya. Y, y parece que, que, ¿Eh? que lo trajeras de toda la vida. No, pues la verdad es, es que pasa. Eh, Es un don, ¿no? Sí, yo Más creo que es don, un don, digo... Eh, cuando haces algo que te gusta y te pagan por ello, sí. Pues, oye... Sí, descubres la pasión. Yo siento así. que la pasión tiene mucho que ver porque así. ahí te permite estar eh, dando el límite o dando más de lo que normalmente cualquier persona daría para, para hacer tal o cual actividad. Pues, Nos este metemos caso, a tu vida privada. ¿Cómo es tu vida privada? Hacen? Pues no tenía vida privada o por lo regular no tengo vida <laughs> privada porque siempre estoy trabajando, pero actualmente tengo novia, este, uh -huh. no tengo hijos. Y pues nada, voy y vengo y viajo, entonces es bien difícil poder tener este. Sí, es Mazatleca. Sí, pues sí. vienes cada vez, venía Obispo, ¿no? Sí, pues es que duré mucho rato. Después de que hice la de Telemundo, duré casi como tres meses aquí. Uh -huh. eh, estuve apoyando a Estrella también en ese tiempo, uh -huh. okay. eh, en la campaña, y ahorita estoy yendo y viniendo a la Ciudad de México. A veces ella va para allá. entonces. Uh -huh. ¿En qué sí. en qué, en qué estás eh, eh, trabajando? ¿Qué, qué trabajabas con Estrella o qué hacías o qué? Eh, con Estrellas, yo soy amigo de Estrella y la estuve apoyando en asuntos de imagen y de, uh -huh. pues de asesorías que yo podía darle. Es mi amiga, entonces ahí estuve uh -huh. apoyándola. Sin perseguir nada. No, la mente? verdad que no. Eh. Toda la gente piensa que es así, pero pues igual que lo haces como con cualquier amigo. No, y además el chambón que tienes, que, que, que te vas a preocupar sí. por otras cosas. ¿no? no, y aparte no, no, pues no, no, nunca fue como una pretensión así directa. O sea, es como uh -huh. cualquier amigo que te pide apoyo sabiendo que tú puedes. Eh, tener algo. una, ajá, o sea, una, alguna habilidad y, y tal cual así fue, o sea, no. ¿Y qué te dio por hacer carros alegóricos? Los cuales pues te, voy, te voy a decir algo, gracias. Te voy a decir algo. Siento que todos de alguna manera siempre crecemos, así como crecen las reinas desde niñas queriendo ser reinas. Sí. sí, o sea, yo veía los carros y a mí me parecía impactante lo que podía pasar y lo curioso que era que solo lo podías ver una vez al año. Entonces Siempre me quedé con la idea de algún día me gustaría hacerlo y algún día me gustaría hacerlo y siempre lo curioso fue que tuve que irme a otro lado y después regresar a hacer los carros en vez de que hubiera sido más orgánico haber hecho primero Así los es. carros y luego haber ido a la ciudad de México pero bueno este siempre los tiempos se van acomodando como de la mejor manera y te digo algo yo creo que lo agradezco porque venía mucho más preparado que si hubiera empezado de la nada aquí. ¿Alguna vez este, eh, pensaste en Rigo Lewis? Sí, pues digo, igual que todos los que terminamos eh, trabajando para el carnaval, pues terminas admirando a la persona más destacada y, y siempre he guardado mucho respeto por la figura del de, de maestro. Ajá. Uh -huh. Y pues nada, o sea, es, es impresionante lo que logró a lo largo de mucho tiempo. O sea, siento que cada persona que va colaborando con el carnaval le va dejando eh, su grano de arena, digo. Siento que el de él es demasiado grande, este pero igual que lo hace Sodelva, o que lo hizo González Neri, o que eh, ahora Momo, o, o otras personas que han ido este, colaborando de alguna manera. Pero para el, el carnaval, el carnaval bueno, yo soy director de cultura. Sí, sí, sí. Eh, el carnaval cada sí. año te exige más. Sí. Ser, ¿no? sí. Y en ese aspecto, ¿estás dispuesto a colaborar con, con el que quede director? O? Pues, este. Yo, yo la verdad me quedé ahí, sabes la situación que tuve, que digo, no vale la pena ahí como darle más cuerda. Eh, no tengo ningún problema. Yo te voy a decir algo, yo soy muy apasionado de lo que sucede en Mazatlán y, claro. de, y de cómo cualquier per, cómo todos podemos este, agregarle nuestro, otra vez repitiéndolo, nuestro grano de arena para que la ciudad crezca. O sea, siento que estamos en una oportunidad muy buena. No tengo ningún problema, la verdad, pues no, ni lo he platicado, ni estoy como en una situación de, de hacerlo. Yo había dicho que no iba a regresar, uh -huh. pero bueno, o sea, siempre... No, tienes, que regresar, ¿eh? ¿Tienes sí. que regresar. Tienes que regresar, tienes que... Todo el mundo me obliga sí, sí, en, sí, sí, en todos sí, sí. lados a que... No, es que ya... Sí. Yo recuerdo aquel, aquel carro que le hiciste a la, a la MS. Sí. No, no, no todavía te lo vuelvo a repetir, te lo sí. dije hace rato. A mí me impresionó bastante. De sí. hecho, te entrevisté ahí en el sí, camino. Sí, siempre ¿no? me toca saludarte. Eh, y show. la verdad es que eh, yo me quedé impresionado con ese sí. carro Ocean Rodríguez. dije yo, pues, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde ha llegado? Sí. Ya estás en, en grandes ligas, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, pues, te, te agradezco el cumplido. Lo que sí creo y que siempre me pasa a mí y en todos los proyectos, eh, no solo en los carros alegóricos, nunca... Me mido ni nunca, me limito al miedo de qué voy a hacer la siguiente vez. Como que en ese momento trato de sacar todas las herramientas que tengo. En general, o sea, uh -huh. en Shark Tank o cuando me ha tocado hacer comerciales o videoclips, estoy ¿Tú pensando... ¿Tú hiciste Shark Tank? Yo, yo hice las primeras siete temporadas de Shark Tank, la primera escenografía. O sea, todavía cuando estaba el señor. Eh, eh, a mí este. me tocó conocer a, a, a Jorge Vergara, a Jorge que, Vergara. Que, que falleció, y a Carlos Bremer el también. Carlos Bremer también. Eh, me tocó la generación de arturo elías ayub uh -huh. este rodrigo herrera eh, todavía me tocó el hijo de, 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 Jorge, de vergara que, uh -huh. que después tomó y que fue muy curioso que terminó en la misma silla que había estado y su cómo pacán? se llama el piquise? Eh, acá el muy Rodrigo Herrera Rodrigo, creo. Herrera. o Arturo dirás eh, el que no, no comía ni nada de lo que le daban eh, Rodrigo Herrera, Rodrigo Herrera ¿no? el de el de Genoma la sí sí sí, sí. Eh. tú hiciste la sonografía. sí yo hice la la las primeras siete es que creo que eran más temporadas porque a veces grabábamos dos, pero sí, pues la primera temporada, la de la escenografía esta que era como una bodega uh -huh. eh, y, y que era como un poquito lúgubre, cambiaron ahora el, 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 el set y yo no lo pude tomar porque estaba haciendo la casa de los famosos. ¿Y de dónde te sale tanta cosa? De tener, o sea. Pues bueno, no no es todo el mundo me pregunta y no es como que... Pues, ¿qué te diré? Te, te voy a decir algo, mucho de, muchas de las ideas que tengo se me ocurren manejando. O sea, en la Ciudad de México pues maneja uno todo el tiempo. Todo el tiempo pues, estás. Y a mí me sirve mucho como ir en ese rollo de que te desconectas. Eh, creo que es eso y también como que mi naturaleza ahí como creativa, pues digo, los que me siguen en redes sociales pues se dan de cuenta. Eso lo vamos de... a platicar más adelante. <laughs> Porque se dan cuenta que es como... Pues sí, como una máquina de estar pensando muchas veces tonterías, pero yo creo que es parte como de mi práctica creativa, digamos. O sea, todo el tiempo estar como generando estas ideas. O sea, tu vida es un juego, pues, constante, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Y, Juegas y, con las ideas y. Sí, ¿no? con las ideas, y te digo mucho como con el juego de palabras. Me gusta mucho el sarcasmo, este, el humor negro. Eh, y siento que es como una característica mía, pero en verdad creo que es como si fuera un músculo, pues que al uh -huh. final, cuando uno no está diseñando, pues estás pensando, pues, claro. o sea, y, y, y te da esa posibilidad de estar eh, ejercitando ideas, pues. ¿Y de dónde sacas tanto meme? Pues a que ¿Te vienen a la mente ¿o qué? Veces, o qué? Sí, de repente me vienen, y hay veces, te voy a decir la, la verdad, hay veces que siento que hay unos que no son tan buenos, pues, y uh -huh. los escribo y son los que resultan más buenos uh -huh. o los que se vuelven uh -huh. más virales, pues. Así es. Pero no es como que, ya sabes, tenga un libro en donde como si, como lo hacen los sí, escritores. No. Sí, 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 hay veces, de hecho, muchas veces que está mal, lo echo así en el semáforo y pum, lo suelto y, y, y dejo el celular. Y luego ya que me estoy estacionando, yo volteo y veo el, que llegan a 3,000 o, o, o ha habido unos que se han vuelto virales. Y, y, y después alguien más me los manda de culiacán, mira hasta dónde llegó. Eh, pero en verdad lo hago por diversión, ni siquiera monetizo, o sea, me ha llegado la, la opción de monetizar, pero pues no sé, es como parte de la diversión. Y, y te voy a decir algo, eh, me parece muy agradable que la gente se divierta a través de eso, o sea, siento claro. que hay mucha gente que luego me dice, no hombre, llego en la noche a meterme a ver este, lo que escribiste como para aliviar la carga que tenía. Uh -huh. Y pues nada, o sea, siento que siempre que pueda uno ayudar de una o de otra manera a, a tener la Aligerar vida, el peso sí. diario, ¿no? Y te digo algo, siempre quise ser como comediante, entonces... Órale. Fue muy curioso porque una vez llegué, estaba en la primaria y estaba como en la clase esa justo que te preguntan, oye, pues las... Eh, uno se puede dedicar a, a algunas cosas que te gustan, por ejemplo... Eh, tu, tu compañerita Marta se peina muy bien, entonces, uh -huh. pues ella puede ser estilista, entonces, pues yo me fui todo, ya sabes, pues no tenía buenas calificaciones, entonces creo que de haber tenido como unos ¿qué te gustó? unos ocho o nueve años y pues mi mamá, ¿y qué vieron? No, pues de, de a lo que nos vamos a dedicar y pues yo iba muy frustrado, me acuerdo que yo estudié en el Instituto de Américas, ahí enfrente del Yacangil, uh -huh. y mi abuela vivía en la Juan Carrasco, en la Teófilo Noris, ahí uh -huh. casi yendo para la pesqueira, y caminábamos todo eso, y me acuerdo que todo el camino fui y yo, dije, no, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, y cuando mío, mi mamá me preguntó, me acuerdo que yo le dije, no, pues nos explicaron que a qué nos podíamos dedicar y que para qué éramos buenos, y pues la verdad es que yo no dibujo tan bien como la gente pensaría, o sea, como uh -huh. que... Soy más práctico en imaginarlo y plasmarlo a través de alguna herramienta computadora o, uh -huh. o, o maquetas o, o muchas veces materiales eh, que te hacen y me acuerdo que llegué y le dije a mi mamá y me dice oye y, y entonces y a qué conclusión llegaste y pues ya como que en mi rollo yo dije pues es que yo hago reír o sea ya sabes me, me, me sacaban del salón y me echaban para adelante porque pues hacía reír. ¿Eras y, el desmadrosito del salón? Sí era el desmadroso pero en esa edad pues lo traduces como al a, a yo me acuerdo que había venido la primera vez el circo Tiani no sé si te sí, acuerdas cómo no, que cómo el no. que el payaso Rolando creo que se llamaba sí. el Rolando el rey de los payasos. Eh. Era. Entonces tuve, ya saqué el circo y él se presentaba como el dueño del circo. Entonces yo llegué con mi mamá y le dije, oye, pues es que yo quiero ser payaso. Y volteó mi mamá y me acuerdo, pues mi, mi, mi mamá era mamá soltera, entonces uh -huh. somos tres hermanos y ella nos sacaba adelante. Y ya sabes, la típica de, a ver, cabrón, yo no me uh -huh. estoy partiendo el lomo para que tú termines de payaso. Y yo me que llegué, no, 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 no. Yo voy Pero a ser como profesional. En el circo tiani, o sea, <laughs> sí. eh, payaso profesional. Y ya sabes que los payasos gringos, pues son payasos muy bien producidos. Sí, pues. sí. Entonces yo aspiraba a eso, pues, o sea, no, ya sabes. Entonces, pues fue bien curioso como, como... Ya después empecé a entender, pues digo, a esa edad uno lo ve de una uh -huh. manera como muy. Eh, pues muy básica, muy ¿Y simpática. nunca te dio por vestirte de payaso? No, o sea. Pues seguramente en alguna fiesta o algo, y sabes que intenté, ir, fui a clases de, de stand-up cuando empezó el stand-up este, con, uh -huh. con, con stand-uperos, y no me daba el tiempo, fui como, era un curso como de una semana y logré ir a dos clases, entonces ya se cortó, o sea, no, no pude llevarlo, pero creo que sí me hubiera gustado, o sea, no, no. ya sabes, mucha gente lo demerita, pero en verdad creo que... Es una profesión bien complicada. Oigan, sea, entras a otra etapa después de, la, de, de las escenografías que haces, los artistas. Ajá. ¿Cómo es que te involucras con los artistas? Eh, yo soy un firme creyente que un trabajo te lleva al otro. Entonces, uh -huh. conmigo ha sido bien curioso porque yo me fui a la Ciudad de México y a los ocho meses yo ya estaba trabajando solo. O sea, me fui. Con trabajo con otro director de arte y literal, o sea, la misma historia de cargar cajas y cables y, y ir ahí asistiendo. Y, la, y había demasiados proyectos en la compañía esa que trabajaba y llegó un punto en que se quedaron sin asistentes. Pero, ¿cómo llegaste a México? ¿Solo? ¿Sí? No, yo estaban haciendo una película aquí que se llamaba, creo que era de Marty Gareda y de aaron Díaz, era uno de motocicletas de motocross, la uh -huh. hizo Chava Cartas uh -huh. eh, que está casado con una mazatleca y lo hicieron aquí y yo tengo un amigo que es cinefotógrafo, era asistente de cinefotógrafo de cine en movimiento o sea de fotografía en movimiento digamos y cuando yo ya hacía escenografías este, hacía para compañía para escuelas, para Lourdes Telles, para Lucero Martínez oh, y, sí. y cosas que iban saliendo de Halloween y eso Trabajé en el sí también cuando empezó el All Inclusive. Entonces, eh, mi amigo me dice: Oye, vamos a ir a grabar una película, ¿no quieres que te presente al director de arte? Y pues le dije: Pues sí. Y ya, pues quedé en contacto con él. Eh, me dice: Pues cuando te quieras ir, yo te doy trabajo allá en la Ciudad de México. Le enseñé algunos trabajos con fotos que todavía se revelaban. Uh -huh. Y a partir de ahí, de repente, eh, yo abrí una agencia de publicidad. La verdad es que la situación del diseño no era como está ahora. Pues siento que ha avanzado mucho más. Igual lo de, lo de la producción de audiovisual, que sí, ya sí. en verdad hay demasiada gente súper profesional, que ya me ha tocado trabajar aquí con mucha gente. Y, y pues bueno, o sea, a, es otra situación de cuando yo estaba acá. Uh -huh. Y este. Decido irme, me acuerdo literal, me fui con dos mil pesos que me prestaban, pero ya tenía trabajo. Mi hermano, el más chico, me pagó el vuelo. Y pues literal, o sea, con una maleta llena de sueños y otro cartón de mil, dos y tres playeras y sí. vámonos <laughs> a la fregada. Sí, así me fui y duré creo que un año para volver. Eh, te digo, a mí me fue bien como a los ocho meses. ¿En qué año fue eso? Eso, el otro ya estaba sacando. Cuentas. Soy muy malo para las fechas, pero creo que fue en el 2000. Pues va a cumplir 20 años. Ay, güey, este... 2004, 2005. No, no. Ay, güey, perdone, no, 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 Pues tengo, ¿qué sería? Como en el 2005, yo creo, que uh -huh. ha de haber sido. Sí, más o menos como el 2005. Y llegaste así como cualquier provinciano, dijiste... Es son que te todos... voy a decir, es bien curioso cómo al final uno ve en la televisión o ¿no? en el cine y literal a mí, yo, vi, yo, cuando recién llegué vivía sobre revolución. Casi a una cuadra de la embajada rusa sobre claro. la revolución, eh, José Vasconcelos se llama ese segmento. Y me acuerdo que era, es una avenida, digo, hasta la fecha paso por ahí, me trae el recuerdo ese. Claro. Y sacas cuentas, y entre las laterales y los carriles centrales y, y los de ida y vuelta más, los que están del otro lado, terminaban siendo un promedio de 8 o 10 carriles, y literal como la India María los cruzaba. <laughs> Y me acuerdo que siempre mi, el día que yo me sentí que ya había dominado la ciudad, o sea, de, de que ya podía, fue el día que ya cruzaba la calle sin, <laughs> sin y, temor, ya ya pues sí, sí. Estaba un, un súper enfrente, un gigante, 24 horas, que me acuerdo que cuando no tenía trabajo, pues ya en la desesperación iba a ver el súper, o sea, no compraba nada, pero iba sí. y lo veía. Y me cruzaba de ahí. El día que me di cuenta que ya había dominado la ciudad fue porque podía cruzar. Y no, y no se me olvida, ¿te acuerdas de aquella imagen de la India María cruzando con las arpillas de mí, naranja? Yo viví 10 años en el EF. Uy, pues entonces. ¿sabes? Una vez salí con sí, un arquitecto okay, ahí por, por Lázaro Cárdenas. Uh -huh. y yo, pues, por el eje, ¿no? Sí, por el eje central. Uh -huh. y salí y íbamos a cruzar la calle y me agarra el, el, el arquitecto. Y me dice, ¡Órale, pareces María! Me dice: ¡Córrele! Pues yo me quedo así como diciendo: ¿Qué hago? ¿Sabes que tenía el primer.? Pues fue el primer trabajador, un señor que tenía una. Un camión, y, y me acuerdo que pues me veía todo tonto para cruzar, entonces me gritaba: ¡Corre José! ¡Corre José! <laughs> o sea, como refiriéndose a, pues, al rollo de provincia. Sí. Pues. Pero justo así. Pero así es una comer. ciudad que, que miles de oportunidades tienes ahí, ¿no? Miles. Y es miles la escuela miles. de la vida, la Ciudad de México, ¿eh? A sí, mí yo, me creo ayudó que, muchísimo. yo creo que. Yo creo que el que vive en la Ciudad de México y aprende a trabajar al ritmo de la Ciudad de México puede dominar el mundo. En cualquier lado, sí, puedes hacerlo. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te involucras con los artistas? Eh, yo hice, me quiero acordar, cuando yo recién llegué, eh, hacen un video de una producción súper chiquita, se llamaba Fin del Grupo, era un grupo de rock. Eh, hace poquito me volví a encontrar al vocalista. Uh -huh. Entonces era un video bien chiquito que iban manejando un carro. Y en ese carro, pues en realidad en el, en el video no es que fuera a ver grande escenografía ni nada. Entonces tenían ciertas cositas, los dados que tenía y el llavero, porque se veía que prendían el carro. Entonces, pues yo en mi afán de quedar bien, pues llevé mil opciones y ya sabes cómo. Entonces, yo no sabía, pero el director era un productor de MTV, de la cadena esta de, video, de videos, pues uh -huh. que yo crecí viendo eso. Entonces, me acuerdo que siempre decía, yo voy a trabajar algún día. Entonces, se terminó el video y me dice este. Miguel Roldán se llama hasta la fecha, a veces trabajo con él. Me dice, oye, yo soy productor de MTV, me dijo, entonces estamos buscando una persona que nos haga escenografías, no sé si te interese. Y pues yo me le dije, dije sí, sí me, ahí me soy, sí. ¿no? Me dijo, oye, el martes 20 para presentarte a la, a la Production Manager y que vea. Y a partir de ahí empecé como con el rollo de los artistas, porque pues ahí van todos, o sea, ahí me tocó a mí ver a Katy Perry cuando recién iba empezando, a los Jonas Brothers, este, de México, pues todos iban para allá. Eh, y a partir de ahí, pues un trabajo te lleva al otro y otro al otro. Este, se llevan la producción de MTV Argentina y nos corren a todos. Pues yo era un, yo era un, un proveedor, pero estaba casi de fijo. Yo me encargaba de todas las escenografías. Eh, liquidan a todos y curiosamente hace muy buena escuela MTV, entonces uno se van a trabajar a Uno TV, otros a Sony, otros a Discovery, entonces ellos me empiezan a seguir dando trabajo, entonces el que no hacía videos, hacía programas de uh -huh. televisión, hasta la fecha con la productora que trabajo en La Casa de los Famosos, yo la conocí ahí en MTV, ella hacía noticias en MTV, y ha sido pasando, o sea, de repente con Arjona caí porque yo hacía videos con Ricardo Calderón, un director, uh -huh. y él le diseñaba la gira y me jaló y luego ya después me hablaba de director Arjona, después cuando fue Carlos Rivera, Carlos Rivera buscó al equipo que había hecho eh, la gira de Arjona, entonces te digo, una cosa te va llevando como a la otra y digamos que llega un punto en que te pones medio de moda, pues o sea, uh -huh. hubo un tiempo que hacía muchos comerciales. Y luego cuando Acapulco Shore que era la misma, o sea, era la misma production manager cuando yo empecé a trabajar en MTV y me hablaron y me dijo, "Oye, pues es que estamos buscando a alguien que conozca el look del canal y pues tú creciste con nosotros, vente a hacer una temporada de Acapulco Shore", creo que era la tercera. Después de ahí pues empezaron a ver que me estaba especializando y que tenía la manera de dominar un set para un reality, porque ahí sí pues ves para todos lados, o sea, hay que estar, es. y, y tienes que estar pensando en las cámaras robóticas, entonces te digo, un trabajo te va llevando al otro, y el otro al otro, y te recomiendan, o otro productor está en otro lado y ya trabajó contigo, entonces te van jalando, pues, o sea, uno conoce al otro, y, y te digo, así ha sido como, como voy cayendo con, pues, con los artistas, pues. ¿Qué edad tienes, Susan? Yo 45. A ¿45 cabo. años? Sí, sí, sí. Digo, y, Me y, traqueteado. Pues mes. no, no, te ves de la edad, oh. eso. Como, como dijo aquel, todavía te ves de cochera. No te han, no te han rodado mucho. Bueno, lo cierto es que eh, hay una cosa, una virtud que hay que apreciar del ser humano y tú cuentas con ella, que es la humildad. Dórale. Pues sí. Nunca se te ha subido la sí, fama, intenta. porque digo, no me digas que no tienes fama, si tienes fama, pues tu trabajo lo avala. Pues que sea buena fama, ¿no? No, 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 es, no, es buena fama, es buena fama, sí. y aquí, me, en todos los medios te conocen y todo. Sí. Pero lo cierto es que a mí me llama mucho la atención tu disposición. Sí. Quiero decirles que yo invité a, a Ocean el día de ayer, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ayer. Ayer le hablé sí. y me dijo, ¿sabes qué voy a salir a la Ciudad de México? Y pues la verdad no puedo, Roberto, te había citado sí. para el próximo día. Y pues le dije, pues mañana puedes, sí, lo grabamos mañana. Bueno, pues las, lo cierto es que. Eh, no, y te voy a decir algo. Especialmente ¿sí? contigo lo hago porque siempre ha habido como apoyo y, y, y me da mucho gusto cuando platicamos o cuando ha sido el carnaval, que siempre me pescas allá la pasada. Sí. Y pues te agradezco, siento que uno tiene que colaborar con la gente que, que te apoya. Y te digo, ese rollo de la humildad, la verdad es que ni lo he sentido. Como que la gente esperaría que fuera uno más este reservado, más pues, sangrón, yo creo. pues no, pero... Es que hay algunos que se, se dicen diseñadores de carros alegóricos y dicen, ah. ¡uh! Tiran más aceite que, que, no sé. Ya debería de portarme así, a ver si así me, me, me valoran. No, la verdad es que sí, pero no, lo cierto es que yo, yo respeto y siempre lo he dicho. Eh, Ocean tiene una humildad increíble, es, es una persona que bien podría ser como los que son, pero no lo es, vamos a llamarlo así, la casa de los famosos. Sí. Volvemos otra vez a ese tema porque. Te acuerdo. voy a platicar lo que pueda, ¿eh? porque sí tengo no, claro. una, una, una. ¿Cómo se llama? Una restricción. Una restricción. Firmas, pues. Sí, firmas. ¿sí? No. No, pero, pero. Hay cosas que se pueden platicar. Yo hablo del trabajo en sí, sí, sí ¿no? Sí. ¿Para sí. ti qué representa ser acá de los Famosos? Porque es un programa, pues no sí. nada más nacional, trasciende las fronteras. Sí. ¿no? Te voy a decir algo: siempre uno te quiere estar en los proyectos más exitosos, pues, uh -huh. o los que te lleven más este pues que te reconozcan más o, o ser parte del éxito de un proyecto y de un equipo de una producción eh, pues siempre quieres estar en los mejores claro. momentos y luego por ejemplo cuando fue lo de Shark Tank pues de ahí terminé trabajando en Shark Tank Colombia que lo hacíamos en Bogotá también entonces cuando fue yo yo fui yo era fan de Big Brother te acuerdas de aquel sí, primer Big, Big Brother que, 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 que hizo regresó. Televisa sí que lo hacía en Demol pero en aquel entonces en Demol eh, lo tenía Pedro Torres. ¿Y eso ya y no volvieron a hacer? Eh, sí lo volvieron a hacer. Eh. En demol, en con la compañía para la que trabajo ahorita, que ellos mm -hmm. me contratan de externo, ellos son dueños de, de quién es la máscara, de Masterchef, eh, de enamorándonos, de Big Brother, de la Casa de los Famosos, Uf. que en verdad es como una versión de Big Brother, pero... Eh, digamos como refrescada, ¿no? Como es. le dieron la vuelta al, al proyecto. Y este pues, ¿qué significa, por ejemplo, ahora cuando la de Televisa, pues todo el mundo tenía sus dudas de que fuera a funcionar, pues, sí. y cuando empezó a salir el casting y quién iba a salir, pues, también seguían teniendo sus dudas. Eh, yo siempre creí que iba a ser un éxito, pues, por, uh -huh. por cómo lo estaban manejando y por la apertura que, que estaba mostrando Televisa para uh -huh. ese entonces. Entonces, me acuerdo que terminé la casa y, y ya estaban para entrar, esa vez lo, la hice en un mes eh, y ¿En fue un super mes... Rápido. Te sí, eh, tienes que desmontar todo y entre que te autorizan el diseño y regresa. Pero, por ejemplo, lo que representa a mí ya después del éxito que se volvió y de lo que... No, y la, ¿quién, la, ¿Quién la ganó? Y <laughs> Sí, lo, no, y lo que representa para la historia de la televisión, Así sí me explico, es, o sea, sí. eso me llenaba un montón de orgullo, o sea, como que yo decía, órale, o sea... Tú eres parte de... Sí, o sea, qué, qué chingón poder haber sido parte de esta producción tan grande. Y lo importante es que el título es La Casa de los Famosos, pues uh -huh. y que al final dependa de mí todo el look de la casa y también hago las galas, que es el, el set en donde está Galilea, que es como uh -huh. el set grande. ¿También ese set lo haces? Sí, esta vez también me tocó. En Telemundo me ha tocado hacer solo la casa, dependiendo como que la ponen a concurso y ya después deciden y esta vez voy a hacer las galas y la casa completa. Qué bien, qué, sí. bien. qué bien. ¿Cuál es tu mayor aspiración? O sea. te voy a decir algo voy a sonar no ¿Hasta sé a si, dónde quieres llegar no sé si la edad ya me pega pero siento que tengo más aspiración por hacer cosas personales de las que me he privado por el trabajo cómo cuáles pues tener familia estar vale. un poco más establecido de hecho ya mi base es Mazatlán o sea ya viajo aquí. sí Viajo, eh, dependiendo de dónde tenga la producción, hago el trabajo y uh -huh. me regreso. O sea. Porque si ya después de los 40 como que se hace sí. aquello, ¿no? Eh, sí, sí. Ah, bueno, pues me va a apurar. <risa> <risa> Qué bueno que me dices. Bueno, pero sí. Eh, es, me han dicho, no te han dicho. <laughs> ah, bueno. Este, pero de ahí en fuera, pues siento que, que, que he llevado una carrera honesta, de puro trabajo, orgulloso de lo que hago. Este todo ha sido parte de mi esfuerzo. No soy hijo de ningún. de nadie, ni llevo un apellido que me apoye. Eh, soy. Pero te lo has ganado, pulso. Soy fruto del esfuerzo, del trabajo Así de es. mi mamá y de, y de la familia que tengo con mis hermanos, este que, que pues me llena de orgullo que todo ha sido trabajo, trabajo y trabajo. Uh -huh. este, y pues nada, o sea, de cosas que puedo aspirar, siempre he querido trabajar para el Cirque du Soleil, este, que me parece. Uh. Este, lo grande. vas a lograr, ojalá que sí. Trabajar para el Carnaval también era un, una de mis aspiraciones, igual trabajar para MTV, este, y bueno, un montón de oportunidades. Ahorita estoy trabajando para la familia de Chespirito este, ¿Sí? sí, Y pues nada, o sea, siempre se me ha ido dando, o sea, ¿Y, como ¿y que. ¿Y cómo le haces, de veras? Es que te, te, te digo, o sea, yo cuando menos pienso, me suena el teléfono y contesto y digo, oye, te hablamos del, del grupo Chespirito y llevo como dos años trabajando con una nieta que es parte del grupo que maneja las licencias para de espíritu y estamos eh, haciendo la vecindad para un restaurante que van a poner, creo que es el segundo o el tercer restaurante que ponen. Y te digo, una cosa te va llevando a la otra, pues o sea, mientras tu trabajo sea bueno y, y, y tú te esmeres en que por más chico más grande sea el proyecto, pues siempre te va a seguir trayendo el siguiente proyecto pues sí eso es lo importante claro claro sí. este eh, bueno las aspiraciones como tú, como tú bien lo dices se van dando poco a poco y sí. pero pues también tienes que tener tiempo para ti no nada más para las sí. aspiraciones que te digo algo justo es lo que me ha estado preocupando más últimamente como de administrar el otro día escuché una frase que decía un actor eh, que es el actor que hizo a, a Mario Besares ahora en la serie uh -huh. y decía él, me gusta tanto mi trabajo que voy, que quiero intentar hacerlo menos digo, al final uno lo entiende que se refería a hacerlo menos, o sea, mucho menos tiempo, mejor pagado y con proyectos súper eh, claro. escogidos, uh -huh. entonces creo que estoy como en esa dinámica ahorita y, uh -huh. y creo que ahí va funcionando pues o sea, si sí tengo más tiempo para mí Fíjate que hay una, una frase del Dalai Lama que me llama mucho la atención. Uh -huh. El hombre occidental, por buscar su conquista, uh -huh. se vuelve esclavo de lo mismo que conquista. Y si ¿No pásame. te estará pasando eso a ti? Ya no, pero sí estuve en un momento así muy, eh, ya sabes, ataques de ansiedad y un montón de cosas. Y sabes que me acuerdo que... Llegó un punto en que estaba tan decidido a que me fuera bien y a ser exitoso en lo que hago y a conquistar la ciudad porque igual me pasó ese rollo de ya no tener ni para comer y ya no quererle hablar a tu mamá para que no se preocupara y, y de repente ya cuando es éxito pues como que te quedas ahí parado y dices y ahora... ¿Qué chingas voy a hacer? Pues, o sea, esto era lo que quería, uh -huh. pero nunca planeas qué va a suceder después de, de ser exitoso, pues, o de que las cosas te, te están... Pero ¿qué tiempo te llevó para estar estable en la Ciudad de México? Estable. Entonces, sí, vivo tranquilo. Financiero. Que ya cruzara la calle sin, sin ya Que cruzar la calle sin ver, ¿no? <laughs> pues, ¿qué será? Yo creo que... Y hablo monetariamente también. Sí, pues digamos de una manera estable, o sea, uh -huh. para vivir, o sea, no, no pues que te gustó? unos cuatro años yo creo. Cuatro años, sí. Que fue la primera vez que me pude dar el lujo de ir a conocer Europa, que, que tenía Ya tienes tu depa allá. Sí, tengo un depa allá y también tengo una casa acá en Mazatlán. ¿No te va mal? Pues no te ¿sabes que siempre han dicho que mi mamá no, no me lo dijo, pero en aquel entonces como que no se valoraban mucho las carreras que tuvieran que ser como que tuvieran que ver con el diseño y siempre te decían te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre y pues no yo como las tres veces al día Y no, bien pero aparte y todo. aparte de, de cursar una carrera de diseño sí. pues tienes que tener creatividad y eso y se habilidad sí. que, de habilidad no sí Porque no es, me va muy bien la verdad es que te va muy bien tengo que estar agradecido con, con lo que me da la vida y eso la verdad es que híjole eh, de se va se va <laughs> pero de volada el tiempo pero me falta un tema muy importante que es el, el tema de, de por qué te peleas con las doñas es que te voy a decir algo, ya no lo hago tanto. Todo empezó, la gente piensa que el asunto de estar con el rollo de Morena es nuevo, pero no, yo ya tengo, pues desde creo que dos campañas y, y, y siempre me pasaba que se terminaban. O sea, bueno, yo también me, me enganchaba en el rollo en, en las redes. De ponerme a discutir ahí, pues, y hay un montón de menos que se refieren. Yo pensé que era el único, la única persona en el universo al que le quedaba el saco. Sí. Y ya después descubrí que había mucha más gente. Pues no sé, la verdad. <laughs> esa situación de la Juárez, o sea, no se me olvida. Fue muy curioso porque no. Fuimos a levantar imágenes, porque estaba en campaña eh, estrella y teníamos que levantar unas imágenes para tenerlas de stock por si se claro. necesitaba para ilustrar. Yo hacía los promos premium. Y había otro equipo que hacía lo de Sombra, de lo cotidiano De toda la campaña, entonces yo quería tener Esto y me acuerdo que fui Y en verdad, pues no sé, como que Genera uno Cierta confianza en la gente, en las redes Y piensan que te pueden decir qué puedes o no puedes hacer Y yo acababa de, de Publicar que apoyaba lo de la tirolesa Que, que, que bueno, no te voy uh, a contar uh, no te no voy a, co Ni me toques no ese tema te a, No te voy a contar de ese tema <laughs> No. Es más, le voy a dar tu dirección a la señora para que te vayan no, a que... No, no, olvídate. Yo, y, ¿Y sabes cómo lo he tomado yo? Sí. Tú sabes cómo me han atacado sí, las redes, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, me dice, la otra vez me mandó un, una, una foto que me tomaron por ahí y me la mandó Jorge Abel. Ok. Y me dice, amigo, te están acabando en las redes. Hola, le dije yo. <laughs> te voy a decir algo. Yo creo que es parte del éxito, ¿no? Claro, o sea yo lo veo y, y en verdad ahora digo yo que te conozco y que, y que hay estima, como Gracias. que te veo y Igualmente. en verdad que creo que la gente puede pensar que está errada la idea que tengas o, 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 o tu expresión hacia el tema pues, pero en verdad que yo lo veo a partir de, de, de éxito pues porque estás ahí, o sea en realidad tu postura uh -huh. no la cambias y sigues pensando lo mismo... Y ahí estás de referente, sí me explico. O sea, ah, sí. mal, bien, y, y bueno, yo que, que recibo todo el tiempo ahí ataques, como que termino entendiéndolo y digo, pues qué bien, ¿no? Que está. Pero Roberto ¿sabes qué le digo yo? Se hablaron de Cristo, que no hablen de mí, chingada. No, y, y, ¿no? Y, 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 y te digo, o sea, siempre el rollo de que estés ahí presente, pues de eso se trata. Me voy a preocupar ¿no? O sea, cuando no hablen de mí, ¿eh? Sí, y, y que no estés en los temas importantes Así de la es. ciudad, o sea, Así y creo es. que sí es un, un, un tema importante, pues, o sea. Ajá. Y lo curioso es que. Siento que pasa como ahora en las elecciones, que cada quien vive en una burbuja distinta, pues y Así uno es. decide qué tan adentro de la burbuja o qué tan a la orilla o qué tan afuera de la burbuja quieres uh -huh. estar. Entonces, piensas que tú eres dueño de la verdad a partir del círculo que te rodeas. Uh -huh. Pero somos que casi más de medio millón de habitantes en la ciudad de Mazatlán. Uh -huh. Yo me pongo a pensar y veo en las manifestaciones, ¿qué te gusta que haya? 100 personas 100, 200 120 vamos a poner vamos a poner 120 contra para aquí, medio también. millón de personas o sea habría que tomar en cuenta a toda la demás gente y ver qué piensan pues porque Pero, la verdad no no uno no puede ser dueño de la verdad a partir del círculo de la gente que te rodea tienes que Terminar entendiendo el entorno y cómo está creciendo la ciudad y de lo que se trata el crecimiento. Exactamente, de es, pa es parte de, pa del beneficio de la ciudad, los atractivos turísticos. Claro. Mazatán no tiene muchos atractivos sí. y si ese va a ser un atractivo más, los, los peores enemigos de Mazatán somos los Mazatecos. Sí, sí, sí. Es la verdad. Sí, sí, sí. ¿no? no venga otro de afuera porque hasta el nombre del estadio le, le cambian. Sí, claro, sí, ¿no? sí, así. se llamaba Kraken, ahora se llama Encanto. Sí, claro Entonces no, claro. no, no, no se vale. Sí, o sea, yo, yo soy de la y, y yo estoy en pro, y mira, seguro nos van a acabar otra vez, pero bueno, que nos ya estamos acaben, acostumbrados. Hombre. Yo te voy a decir, yo conozco a Amado. Uh -huh. Y en verdad, a mí me a mí me una vez que fui a su oficina, yo no lo conocía, y alguien nos presentó y un día me, me citó. En verdad hay que ver la visión de gente que, que piensa de manera moderna en cómo se puede ver la ciudad. Uh -huh. Y yo en verdad creo que ni siquiera va a ser el gran negocio la tirolesa. Ajá. O sea, te va reduciendo. O sea, si tú lo tomas de manera eh, de mercadológica, piensas, tienes que llegar al faro, te reduce la cantidad de gente. Uh -huh. Tienes que subirte, te reduce la cantidad de gente. Uh -huh. Tienes que tener el valor para tirarte y la, las ganas de tirarte por la tirolesa. No, yo solo yo estar arriba, me tiro, no me tiro. Te va reduciendo, ¿Sí, sí me explico. O sea, en realidad yo sí creo en, en la intención de Amado de cre generar y de heredarle a la ciudad estas cosas, pues, uh -huh. del centro histórico. Yo nada más quiero saber qué beneficio tiene Amado de tener el centro histórico como lo tiene ahorita. Ni ninguno. ninguno. O sea, quiero pensar qué negocio tiene ahí en el centro histórico. No tiene ninguno. En verdad, creo que es genuina la, la, la intención de Amado. Y deja tú, hay mucha gente eh, que no sabe lo que hace Amado en las zonas marginadas de Mazatlán. La Fundación Fodem y que da 30 mil desayunos al mes sí. en los en los comedores comunitarios. Yo a mí me tocó ir a una inauguración. ¿Sabes qué les dijo? A mí me llamó mucho la atención cuando les dijo, sí. aquí están las llaves del comedor, yo no quiero ver a ningún político aquí adentro, claro. esto es de ustedes, y no, hombre, la gente se le volcó. Sí. Y dice que llegaba una persona con una credencial de lector. Tenga mi credencial de lector. No, yo. No, es que pensaban que era un asunto que, político. Que era un, que era un asunto político. Y no lo es. Sí. Y Amado ha puesto palmeras en el camellón, la calle Ángel Flores, la, la, la banqueta alta. Sí. Eh, ellos la mantienen y muchas cosas. Que ojalá hubiera 10 empresarios como Amado Guzmán en Mazatlán. Sí, y que hicieran por lo menos el 1% de lo que Así hace. Así es. O sea, y en verdad va a aparecer piña, digo, ya, me da igual. Eh, pero te digo, o sea, no no. No entiendo la explicación. Yo digo, es que, eh, como decían el otro día, me publicaron ahí en Facebook, esos empre empresarios rapaces, decía. Por favor. Y yo decía, en verdad, tendrían que sentarse un día con Amado. Y Para que, que lo conocieran. Y que lo conocieran. O que se involucraran, en verdad, porque yo te voy a decir algo. Los estudios de impacto ambiental, en verdad, tendrían que meterse a, a verlos en realidad, pues. Uh -huh. O a ver todo el proceso, o sea. Y, y, y te voy a decir algo, siento que el patronato también tenía cosas muy buenas pues pero en verdad, si no tienes, quieres colaborar y no quieres integrarte a, a la circunstancia yo también creo que ahí ¿Por qué? luego muchas veces el poder te niebla, te nubla y, 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 y se pierde el fin, si ¿sí me explico la verdad es que tenemos un faro muy bonito Mazatán necesita más, más alternativas para el sí. turismo, o sea no sé si de acuerdo porque pues oh, sí. ya Sánchez Tabuada, ya Centro Histórico y qué más. Sí, y, y te voy a decir algo, yo digo, en la mentalidad que tengo, yo siento que por lo menos tiene que haber otras tres, cuatro cosas más, Así es. independiente de... De, ¿De, de, quién de, la saga? Sí, de quién las haga. Sí, de quién las haga, si es la iniciativa privada o es el gobierno, pero por ejemplo, o sea, ya está el Acuario, que es una locura de... De, de una hermosura. De, eso. De, de, a mí me, yo hice una sala ahí. Y también me tocó que me explicaran el proyecto cuando recién empezaba y a mí me parecía impresionante porque uno va de viaje y vas a Estados Unidos y vas a Europa y terminas viendo estos lugares y dices, ¿cuándo, cuándo iba a haber? O sea, uh -huh. uno se siente pequeñito, pero ya ya está ahí el, 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 la, la chispa sembrada, o sea, ya está el acuario, lo que está haciendo el observatorio, cómo se recuperó el acuario, ahora con lo de la tirolesa, pero seguro tendría que haber otros dos, tres museos o otros atractivos que terminen ayudando a que la ciudad detone, porque no es solo que estén construyendo torres, o sea, hay que ver la manera que se fomente y de que empiece a subir la plusvalía de, de, de la oferta turística. Así pues. es. O sea, Rodríguez. Hablamos de todo, eh? no, De no. todo, de todo. A ver cómo nos va después de que salga esto. Ya no estoy <laughs> peor, ¿no? lo cierto es que a ti o a mí a ti yo creo a, a mí a mí pero pues vale la pena el riesgo no sí por, por Mazatlán sí. sí por Mazatlán y también por 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 la opinión que de que la opinión de todos vale ¿eh? o sea claro claro es lo yo, yo lo digo mira eh, yo lo digo en programa de radio tienen derecho a réplica vengan al programa sí. nunca quisieron ir no prefieren bien. atacar con las redes y el que esconde la cara para atacar, pues no. Sí, a mí no también eso me fiar, pasa. ¿no? Sí, yo en cuanto veo que es una, un perfil falso, que no hay ni. o que están restringidos, que el otro día también ponía. esos que restringen los, 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 los perfiles son los que más chingan, ¿no? Pues, y sí. ni siquiera la cara dan. Para pero ver. pero pues para eso, como dijo aquel, bendita las redes sociales. Sí, la verdad que sí. Yo no me atrevo a contestar nada. nada, ¿eh? Nada. No, no, y mi gente está, está muy ocupada. Tiene o sea. la instrucción de no contestar, ¿para qué? Pues sí. ¿Por qué entras en polémicas? Sí, yo, yo terminé entendiendo que no hay que contestarle a las señoras, pues. <laughs> a te, que luego a te, te corretean en razón. la Juárez, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. viene. Sí. No, lo cierto es que mis respetos a todas las opiniones siempre cuando vengan, sí. pues, con alguna intención de, de, beneficiar, de beneficiar, al Puerto de Mazatlán, el cual queremos todos. Sí. Lo quieres tú, lo quiero yo, todos los Mazatecos adoramos nuestra tierra porque, híjole, siento que ese debería de terminar siendo el eje de cualquier discusión. Así es. Que, que en verdad todo mundo piensa para el beneficio, o sea, no creo que nadie piense en que, el, en que sucedan cosas malas para Mazatlán. Uh -huh. O sea, siento que ese es el eje importante del que no debe denublarse la vista, o sea, ahí debe de ser. Y que al final tiene que haber colaboraciones y que siempre hay un, ya sabes, un margen para, para poder negociar o para uh -huh. poder moverse, porque en verdad... La verdad absoluta nadie la va a tener. Oye, si vas a poner algún tipo de, de atracción en Mazatlán, sí, el primero consúltalo ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya ves cómo le fue a, a nuestro querido amigo. Sí, tiene, tiene, Pero en fin, yo okay. te agradezco no, mucho. la de suerte del eh, mundo y sí. espero ver un, un carro de Ocean Rodríguez en pues el próximo carnaval. Ver, que yo sí. creo que sí. sí ¿Verdad que sí. que sí? Sí, muchas gracias, eh. ¿No? Sí, bueno, yo que sí. Ocean Rodríguez, muchas gracias. gracias. Nos vemos en el próximo.